todos tenemos una pequeña responsabilidad frente a la infancia desprotegida. Creemos que vivir en una familia es uno de los principales derechos que tiene que tener un niño. Ume hauek ikustezina dira gure sozietatean, eta sartzen zarenean ja mundu honetan ezagutzen duzu zer daukagun gure alboan. Las familias de acogida de urgencias es para niños que nacen y si no hay esa familia de acogida, van a un centro. La acogida de urgencias es hablar de una de las etapas más importantes que puede tener un bebé o un niño. Estos niños que llegan a los acogimientos de urgencia simplemente necesitan tres cosas, que es cariño, estabilidad y seguridad. Lo que voy a aportar es protección, ¿verdad? Lo que voy a aportar es cuidado, ¿no? Pero yo creo que llega mucho más allá. A ese niño le podemos proporcionar una familia. Yo creo que es una experiencia muy intensa. Está llena de vida y la verdad es que es muy, muy gratificante. A nosotros lo que nos ha aportado ha sido el vivir una experiencia única. Es una experiencia súper gratificante, muy bonita. Oso experiencia interesgarria izan da. Oso gustora sentitzen zara zurekin, azkenean gure bizitza ere hobetzen da beraiekin. Nunca hemos estado solos, siempre hemos tenido el apoyo técnico, el psicológico. No estamos solos, hay un personal de apoyo por detrás, ¿verdad? Antes, durante y después. Tú estás preparada porque sabes lo que es. Se va a ir y eso lo tenemos claro todos. No te lo quita, no es tuyo. La satisfacción de lo vivido es tan grande que compensa el decirles adiós, ¿no? Jendeak esaten didanean gustatuko litzaiokela barrerasko familia izatea, nik beti esaten diet pasara. Nahi izatekotan, pasara. Eskini behar duzun gauza bakarra da zure etxea, zure familia, eta horrek ez dauka zailtasunik. Proba egiten duzunean, konbentzituta nago berriro errepikatuko duzula merezi duelako. Si quieres, puedes. Hace falta muy poco para hacer mucho. Siempre hay un hueco para aportar. Necesitamos familias, porque los niños necesitan abrazos. No. Que hay que animarse.